yo lo siento bastante, ¿no? Del museo yo festejaba mi cumpleaños siempre en el museo con los amigos, ¿no? Y este año no lo pude festejar. La pasé sentadito acá, tranquilito. Y es bravo, honestamente es bravo, bravo, bravo. Yo no pensé que iba a ser tan, tan largo. Yo soy muy sufrido. Hay que quedarse, me quedo. Y no estoy desesperado. No, 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 yo hay que quedarse, yo me quedo. Lo que pasa es que a mi edad no es que me queda mucho silo en el carretel. ¿Vos conocés la ley del metro? ¿No la viste nunca? Bueno, yo te muestro un metro. Entonces vos me decís, ¿cuántos años de vida tiene una persona ahora? Y te dicen 80, 85. Yo tengo 82. Ponés en el metro, ¿cuánto me queda? Viví todo esto, que es un tramo largo, me queda un pequeño, pequeño, pequeño. Y me quedó el Renault, un Renault 1910. Para terminar, está pintado, falta mandar tapicería. Es lo único que queda, está en marcha y todo. Una pieza muy, muy linda, muy rara, muy rara, muy rara, ¿no? Y eso me quedó para terminar. Estuve hasta 5 noches sin dormir, ¿no? Es bravo. Pero ya te digo, soy muy sufrido y si hay que aguantarlo, me la aguanto. No, no estoy de gritar, no, expresarme. No, me la aguanto. Miro National Geographic, que me gusta, algún programa de esos, ¿no? Y algunos de autos, desde ya. ¿Cómo se me van los días? ¿Ves un día de sol como hoy? Es para estar disfrutando arriba de un auto viejo.